no sabían que sí me sé la técnica de teletransportación, pero pues eso no es lo importante el día de hoy. Lo importante es, muchachos, que pues resulta que va a haber película live action de Beyblade. Para todos los fans de los trompos chinos, japoneses, que salen bestias épicas y se pelean, pues sí va a haber película live action, qué raro. Y también, pues va a haber mucha parafernalia o figuras de Elden Ring, que por cierto, te saludos a Amazon, ahí sí me siguen en redes sociales, para todos los que me ven, pues a mí me llegó otra cosa, ya la regresé, porque ya que me regresen mi lana, yo lo compro en retail, hombre. Yo soy Folky y bienvenidos a las Bro de BG News de fin de semana, presentado por Bust. Me voy, ahorita regreso. Comenzamos el día con noticias que tienen que ver con Pokémon Go o Pogo. Muchos dicen Pogo. Saludos a Pogo, a nuestro amigo, al que pues, es el desarrollador de videojuegos. Resulta, muchachos, que ya anunciaron los planes que tienen Niantic y Pokémon Go o Pogo en este 2022. Y se ve bastante bueno. A través del blog oficial, pues nos compartieron todo el roadmap de lo que va a ser el año y qué eventos va a haber. Y pues sí, muchachos, pues ya se está acabando la pandemia, al parecer. Síganse pues, protegiendo, síganse cuidando. Y pues sí, ahí Niantic y Pokémon Go nos prometen varios eventos, lo que ahora se va a llamar el Pokémon Go Tour. Y se va a repetir toda esta experiencia pre-pandemia. Va a regresar, obviamente, con las debidas precauciones. Ya esperemos que ya todo mundo, para cuando ya empiecen estos eventos, pues ya tengamos hasta nuestro boost de vacuna. Entonces, pues, qué chingón. Este Pokémon GO Tour, pues al parecer va a tener varios eventos durante todo el año en varias ciudades importantes dentro del mundo. En esta ocasión, pues ya se anunció que en nuestro país el Pokémon GO Tour o el evento especial se va a llevar a cabo en la ciudad regia de Monterrey. Que chido, porque pues también está chido que el norte tenga pues, sus eventos especiales. Ojalá y también sea tan exitoso que lo traigan a otras ciudades de México, estaría padre. Pero pues allá ahorita lo están llevando a cabo, qué chido, porque pues también, porque siempre todo lo hacen aquí en la Ciudad de México y ya chole, o sea, ya que también lo hagan en otras partes, estoy de acuerdo con eso. Y pues sin dar muchos detalles, también dijeron que van a actualizar el sistema de Go Battle League, que está implementado dentro de la app, y las postales también dentro de la app tendrán mejoras. Y también pues, prometieron darle un giro de entretenimiento o pues, a todo, o sea, mejorar todos los community days que se llevan de vez en cuando. Ahí donde la banda pues empiezan a salir muchos shinies. Ya vamos a regresar a la Alameda a capturar Pokémon. Ya va a que la señora nos venda la Pokepila, que me voló la mente la primera vez que fui a la Alameda aquí en la Ciudad de México. Y la señora, obviamente, mente de tiburón, diciéndole, lleve la Pokepila, obviamente, para conectar tu celular. No tenía nada de Pokémon, pero pues ella, mente de tiburón, quería capitalista, productiva, vender la Pokepila, ¿verdad? Y pues la banda le estaba comprando ahí la Pokepila. Qué chingona señora. Y pues, se vienen muchos cambios, hay muchas promesas, obviamente no hay muchos detalles, así exactamente, pero durante el año nos van a seguir dando pues y mostrando todos estos eventos, todas estas nuevas cosas que llegan a Pokémon GO, porque la banda ahora sí ya está saliendo, que pues digo ya tienen rato, pero pues ya, por fin todo el mundo ya estamos regresando, yo me retiré poquito de Pokémon GO, ahorita estoy regresando, entonces me parece muy bien, enhorabuena para todos los que juegan Pokémon GO y a los que van a asistir al evento de Monterrey. Saludos, diviértanse, cuídense mucho y pues, a jugar Pokémon GO. Y siguiendo con noticias relevantes, porque la verdad, pues sí está flojón, o sea, las noticias de hoy, pero hay un chingo de juegos, eso es lo importante. Y pues uno de los juegos importantes que pues, ahí, ya saben qué pasó con el mío. resulta, muchachos, que Elden Ring va a tener muchísima parafernalia porque pues ya sabemos que es un juego exitosísimo dentro de la industria de los videojuegos y ya anunciaron
ando baboso, pues varias figuras, entre ellas ahí Bandai, pues anunció que va a haber SH Figure Arts, que son estas figuras articulables muy bonitas, y también va a haber Figure Arts Minifigures. Entonces, pues ya empezaron nuevamente para todos los que somos coleccionistas de figuras. Y ahora de Elden Ring, pues va a haber ahí varias cosas. Lo malo es que pues no confirmaron, no dieron mucha información cuando va a iniciar la producción. Solo nos dijeron que ya están, en preproducción toda esta parafernalia. Me encanta decir parafernalia, como dice Miguelón, de Elden Ring, porque pues sí, se ve que va a ser todo un exitazo, ya lo sabemos que todos los juegos de Miyazaki, saludos, porque él es el rey de reyes, realmente, en los videojuegos, y va a haber mucho. Recordemos también que hay Good Smile Company en el One Hobby 35, también nos mostraron, pues esta figura de la, de como, es que no sé cómo decirlo, pues de la, como el icono del juego, que es esta como Valquiria que tiene un casco con alas, o creo que era una caballero ahorita que recuerdo, y ya mostraron el prototipo, que es este prototipo que es como gris, que no está todavía pintado, ya después lo vamos a ver, que los prototipos, o los más bien los figmas muy realistas, les quedan muy chidos. Si han visto también el de Ghost of Tsushima, el de Jin Sakai, el de Sam, de Sam Bridges, también está muy chido, también el de este personaje de Matt Mikkelsen, se me olvidó el nombre. Bueno, ese ya saben cuál. Están muy chidos, les quedan muy bonitos como los hiperrealistas. Me imagino que en este caso va a ser igual. Y pues va a haber muchas figuras. Obviamente seguro va a haber figuras estáticas increíbles de esas chinas que solamente los millonarios chinos tienen, que ves en YouTube o en TikTok, de esas que las giran acá de casi de tamaño real. De seguro va a haber de esas. Pero qué bueno para todos los fans de Elden Ring. Si ustedes ya lo están jugando y lo están disfrutando y se están frustrando con alegría. Porque eso es lo chido de Elden Ring. Que te frustra. Bueno, de los juegos de Souls. Que te frustran, pero te tienen ahí enganchado. Y a veces sí, te enojas bien cabrón, pero quieres estar. Eso está chido de eso. O sea, que demuestran la capacidad que tienes de frustración o no frustración. Pues está padre. Disfruten Elden Ring. Y si son coleccionistas de figuras, dale. Y hoy también tenemos una nueva noticia que tiene que ver con Velland Studios, los creadores ahí de Knockout City, que lo poco que jugué en Knockout City, que es este, pues el de bolita, por favor, que sí le pusimos al, creo que al gameplay aquí en BroDBG, que es este juego de quemados donde hay como estos mapitas, la neta es muy divertido, si no lo han jugado se lo recomiendo muchísimo, te entretiene un chingo, obviamente pues ahí entre compas es mejor porque así se debe jugar, para que haya comunicación, ¿verdad? Pero resulta, muchachos, que Velland Studios anunció que ya no va a pertenecer, o ya no va, se separa del publisher que es EA, Electronic Arts, y ahora van a publicar ellos mismos Knockout City. Entonces ya todo lo que tiene que ver con EA y Velland Studios pues ya están separados. Entonces pues ya van a estar uno fuera del otro. Entonces ahora sí ya no va a salir el logo de EA en el juego, en el Splash, porque pues ahora Velland Studios van a ser independientes. Ándale. Estos cambios, ¿qué les digo? O sea, de que ya no va a aparecer el logo de EA dentro de, pues, el... Porque era uno de los EA Originals, de los que todos estos comentaba todos EA. Pues ahora ya van a ser de Velland City. Se van a llevar a cabo estos cambios en la próxima temporada, que tengo entendido que es dentro de más o menos 3 meses, o sea, ya van en la temporada 6 del juego, entonces en unos 3 mesecitos ya no vamos a ver el logo de EA, y además de esta nueva temporada traerá pues consigo nuevos mapas, nuevos atuendos, nuevos modos de juego, los diseños de personajes están chidillos, están pasables, ahí hay varios muy graciosones, ¿verdad? Muy como del estilo, no sé si decirlo Fortnite, porque no es tan Fortnite, es más caricaturesco, pero son buenos diseños de personajes. Y pues ya, el equipo de Velland Studios declaró que ahora van a ser sus propios publishers, y es un paso natural para materializar la visión que tienen con Knockout City. Entonces, pues ahora ya dejan de ser parte del brand de EA Originals, y pues esto pues es para darle un fuerte impulso dentro de la compañía de Velland. Pues ahí está, denle una oportunidad, si no lo han jugado, la neta está divertido, sí se la pasa uno bien suave. Y como les dije al principio del news, de esas noticias
que ya no sabemos si son buenas ideas o malas ideas, y depende mucho de cómo las ejecuten, porque pues sí, hemos visto últimamente fracasos y otros no tan fracasos, o más bien, en el caso de Ghost in the Shell, que muchos la odian porque no mames, eso no es Ghost in the Shell, pues más bien hubiera sentido mejor que le hubieran puesto otro nombre y no como ligarlo a Ghost in the Shell, porque a mi parecer pues es una buena película, realmente tiene elementos muy chidos, pero pues sí, creo que el peso del anime en la película no va. Pero hablando en esta ocasión, pues resulta, muchachos, que sí, pues acaban de confirmar que ya está en preproducción la película live action de Beyblade, que pues también es un anime, es todo un producto multimedia, por así decirlo. Beyblade realmente es un anime que lo hacen para que se vean a los juguetes, son de estos animes, y pues pegó mucho en América, o sea, en Occidente, recordemos ahí, yo no le entré mucho, pero pues yo me acuerdo que pasaba ahí en salones de clases y todo el mundo estaba ahí echando su partida de Beyblade, y había piratas, y había otros, y se ponía bueno. Pues muchachos, Paramount Pictures va a ser la productora que se va a encargar de hacer la live action de Beyblade. Yo la neta estoy súper escéptico de esto, a ver si las nuevas generaciones lo aceptan. Y resulta que ahí Jerry Bruckheimer será el productor de la cinta, mientras que Neil Widener y Gavin James trabajarán en el guión. Esperemos pues lo ejecuten bien, porque pues ya saben, Cowboy Bebop no pegó a mí. O sea, yo no esperaba nada y lo que vi me gustó, obviamente. Siempre centrado en que no quería comparar ni el anime con la serie. O sea, yo sabía que iba a ser un producto inspirado en el anime, pero pues la banda no le gustó. Siempre la banda quiere a huevo, la calca a huevo, que todo sea épico. Sí se puede, porque el caso de Sin City, que es un cómic, ahí Robert Rodríguez y compañía lo hicieron muy bien. Pero pues en este caso, ¿verdad? No pasó. A ver qué pasa con Beyblade. Sigo escéptico. No sabemos qué va a pasar. La neta, pues puede ser un experimento bastante interesante. Ojalá hagan algo tipo, a ver cómo, o sea, algo que me haya, tipo Scott Pilgrim. Scott Pilgrim es una buena ejecución de un, no manga, pero un cómic, por así decirlo. Pues a ver qué pasa, muchachos. A ver, ojalá la banda les guste, porque pues ahorita todo el mundo nos sentimos, porque me incluyo, nos sentimos críticos de cine, nos sentimos críticos de arte. Y queremos siempre encontrarle, como decía mi abuelita, encontrarle chichis a las culebras. O sea, es nomás buscar a ver qué chingados le vemos para sentirnos superiores y decir, es que es este pedo, por eso no funciona. Entonces, pues hay que ver, hay que darle una oportunidad a ver qué pasa con la live action de Beyblade. A ver qué pasa. Y para cerrar, tenemos noticias de Fortnite. Pues resulta que va a haber una nueva expansión, una nueva historia, o no sé cómo decirlo, una nueva season, donde pues va a haber colaboración de Marvel con Fortnite, que pues la neta ya todo sale en Fortnite, o sea, no me sorprende. Entonces esta nueva colaboración tiene el nombre, se va a llamar Zero War, el cual ahí Marvel y Epic revelaron que ya están en proceso de seguridad, la tienen desde hace mucho obviamente. Está divertido, la neta, últimamente le he dado mucho a Fortnite, se divierte uno mucho, y más se divierte uno cuando lleva un experto, porque uno es niño menso, me están mochileando, pero está divertido jugar Fortnite. Y pues en esta ocasión, este evento es un fragmento, aquí dice cristalizado a punto de llegar al universo de Fortnite, se unirán fuerzas ahí con todos los personajes de Fortnite y Marvel, que ya sabemos que ya hay un chingo, pero pues otra vez van a llegar más. Y la portada que se reveló, podemos ver a Wolverine, a Spider-Man, a Shuri, y seguramente pues van a llegar como skin del juego. Pues sí, obviamente. También confirmaron que va a haber estéticos exclusivos de este evento, que son obviamente muchos los pases que llegando a nivel 100 o pasando el Season Pass, otros se compran. En el caso yo tengo, fíjense, el único skin que tengo comprado es el de Ariana Grande. ¿Cómo la ven? Eso está raro, ¿verdad? Pero pues ahí jugamos con Ariana Grande.
porque pues está padre tener el man ahí bailando ahí la Macarena, ahí con Black Krasantan, que canta, o sea, qué buen mame todo Fortnite. Y pues de seguramente va a ser otro exitazo para Fortnite y para todos los fans, pues esperen muy pronto esta nueva historia que se llama Zero War de Marvel. Entonces, qué padre. Y bueno, muchachos, estas fueron las noticias de hoy, fin de semana. No olviden checar todos nuestros contenidos. Chequen el Night, que se puso buenísimo ahí con los vulgares. Sí, hubo mucho risa, muchos jajaja, jejeje, mucho, pues ya saben, mucha vulgaridad. Pero afortunadamente no nos descarrilamos a lo vulgar. O sea, no fue todo vulgaridad, sino que también hablamos mucho sobre las colecciones. Ahí el buen Zeus y el buen Lex nos hablaron de cómo iniciaron sus colecciones. Porque pues ya saben que esos güeyes sí son ya a nivel pro de coleccionismo. O sea, tienen cosas muy cabronas. No las mostraron, obviamente, pero pues nos hablaron cómo iniciaron en el ámbito del coleccionismo. Yo hablé ahí mis cosillas. Tierra habló también sus cosas. Adro, todos. Ahí Alacrán también estuvo, el Alacrancillo. Entonces, chequen el Like, se puso muy bueno. Y también, pues chequen todas las reseñas que han salido. La de Elden Ring, de Tierra. Muy pronto vamos a tener otra que avisamos que Diego Mastreta pues está haciendo ahí la de Gran Turismo. Hay mucho contenido, muchachos. Chequen todo lo que estamos haciendo. Chequen el unboxing de Horizon. Hay muchas cosas. Síganos en nuestras redes sociales, que también estamos subiendo contenido exclusivo ahí, como unboxings de todas las cosas que nos llegan. Y ahí yo también le estoy echando ganas. Abrí mi nueva sección que se llama Abriendo Monas Chinas con su servilleta, o sea, Forky. Hasta tiene el loguito animado ahí, hasta puja la mona china. Yo soy Folky y fun a laugh.